comentaros que el Ayuntamiento de Almendralejo, como sabéis, está hermanado con el Ayuntamiento de Arrúa, en concreto su alcalde, José María, ha invitado al Ayuntamiento de Arrúa a la Feria del Vino y la Aceituna, que es una feria internacional que se llama Iberovinac, y al San Marcos, a la festividad de San Marcos, que es una romería que celebra el Ayuntamiento. La Feria del Vino se va a celebrar el 20, 21 y 23 de abril, y el San Marcos el 25 de abril. Como no, y siendo el primer año que podemos asistir desde esta corporación, pues vamos a asistir al evento, agradeciendo muchísimo al Ayuntamiento de Almendralejo pues ese cariño que siempre nos brinda y siempre nos aporta. De hecho, toda la gente que pasó por Almendralejo, los murrúes que pasó por Almendralejo, puede dar testimonio precisamente de ese cariño y de esa hermandad que existe entre los dos pueblos. Por desgracia no podemos estar en otras ocasiones, y ya digo, esta es nuestra primera vez. Se ha hecho extensiva la invitación a los grupos políticos de Arrúa, a todos ellos. Nos acompañará el PSOE y el RUA y el BNG han declinado la invitación por circunstancias particulares, pues tendrán sus motivos y no pueden asistir, pero bueno, es importante que esté Arrúa, y más teniendo el detalle el Ayuntamiento de Almendralejo como tiene, sobre todo en el Iberovinac, de proporcionarnos un stand totalmente gratuito, o sea, a coste cero, para la promoción de nuestros productos, en este caso de los vinos de Arrúa y de toda la comarca, porque hemos hecho la extensiva la invitación a la DO, a la denominación de origen, para que invitase a todas las bodegas de la comarca. Hemos sabido que tenía algún problema de comunicación por alguna incidencia interna, pero bueno, van a colaborar con algunos detalles de publicidad de promoción de la propia DO, y hemos invitado también a la Ruta do Viño para que esté presente el presidente Joaquín, pues nos acompañará en los actos de la Iberovinac, y intentaremos que sea lo más fructífero posible. Entendemos, ya digo, que es una buena oportunidad para Arrúa y para sus productores locales de darse a conocer y pues posiblemente obtener algunas posibilidades de venta. Y tenemos que decir que han participado o van a participar muchas bodegas de aquí, de la comarca y de Arrúa, y que estaremos encantados de promocionarlos y de que la comitiva pues les resulte lo más fructífero posible.